Hello, good evening, everybody. Hello, ¿me escuchan? Hello. Hello, chicos. Nice to see you back in and on time. Thank you. Buenas noches a todos. Bien, chicos. Hoy tenemos bastantes activities que hacer, entonces vamos a tener bastante tiempecito para practice, ¿ok? Guys, I'm going to start sharing the screen with you so we can. Sorry, a start. Bien. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí. Yeah. Ok, perfect. So. Guys, we're going to start with this video regarding the questions with the past of the verb to be. El día de ayer vimos sentences, hoy vamos a ver questions. So les voy a poner el video, luego voy a darle yo mi explanation y vamos a continuar con la clase, ¿ok? So please, pay attention. Question. In this class, you'll learn how to ask and answer questions with the past of be. Additionally, you'll also learn how to express years. Let's get started by analyzing the questions that you see on this chart. Questions with the past of be. Were you born in the U.S.? Yes, I was. No, I wasn't. Was your brother born in 1984? Yes, he was. No, he wasn't. Were your parents born in Incheon? Yes, they were. No, they weren't. Where were you born? I was born in Korea. When was he born? He was born in 1985. What city were they born in? They were born in Seoul. Years. 1906. 1917. 1999. 2001. To form questions with the past of be, we can follow this formula. WH word plus was or where plus subject plus complement. Let me point out that whenever we make yes or no questions, there won't be a WH word. Let's analyze a couple of examples. Were you born in the US? In this case, this is a yes or no question, so we don't add a WH word. The first thing we do is add the verb to be in the past, where. Next, we need to include the subject, you. Finally, we need to add the complement and a question mark at the end. Born in the US. To answer this type of question, we can answer positively by saying, yes, I was. Or negatively by saying, no, I wasn't. Let's analyze one last example. Where were you born? In this case, this is a WH question, so we need to add a WH word. The first thing we need to do is to add a WH word. Next, we need to include the verb to be in the past, where. After that, we need to add the subject, you. Finally, we need to add a complement and a question mark. Born. Now it's your turn to practice. Perfect, everybody. Okay. Bien, voy con mi parte de explanation. Here there are the two different types of questions. There are the WH word questions and the yes no questions. As we already know, when we are talking about yes no questions, these ones are created for two different answers, yes or no. Cuando estamos hablando de una WH question, estamos hablando de una pregunta en la cual podemos tener diferentes respuestas. ¿Ok? Podemos tener, por ejemplo, yes, no, podemos tener explanations, more information y demás. ¿Ok? Entonces,
Perdón, chicos. Bien. Entonces, como les decía, tenemos esos dos tipos de preguntas y tenemos los ejemplos. Cuando estamos hablando del verb to be, ok, we are talking about something that we did in the past for sure. So, as you already know, when you're talking about the verb to be in past, you're talking about something that you did that happened to you or something that you were in the past, of course. Tenemos la primera pregunta. Elmer, please. La pregunta y las dos respuestas. Were you born in this USA? Yes, I was. No, I wasn't. Thank you. Angelica, number two. Was your brother born in 1984? Yes, 1984, Okay. Next one, Jessica. Were your parents born in Sean? Yes, they were. No, they weren't. Thank you. Okay. Como ven, este tipo de preguntas, chicos. Esas preguntas son de yes, no. ¿Por qué? Porque si ven la respuesta, solo tenemos dos tipos, yes and no, right? ¿Y cómo las caracterizamos? Porque comienza con el verb to be. ¿Tú naciste en Estados Unidos? Si lo hice, no lo hice. Ese es el primer tipo de preguntas. Sorry. Later, we go over Perdón, the other disculpa, questions. Karen, está number mala la one, señal, please. escucha. Sorry. Ajá, solamente es a mí que me da problemas, solo yo escucho cortado todo. No, yo Eso también mismo escucho pensé. Voy a cortado, apagar la igual cámara. lo Gabriela. escuchamos lo último a la misma. Sí, yo ¿Ahora estoy sí? escuchando, pero... ¿Sí? Ok. Karen, Sí. number two, the other questions, please. Number one, sorry. Karen. Es que sí, se escuchó cortado. La primera. Sí, de las otras, please. Ahí es. Where you born? I was born in Korea. Thank you, lady, number two. When was he born? He was born in 1985. Thank you. Jennifer, number three. What city were they born in? They were born in Seoul. Thank you. Okay, thank you. So, chicos, como pueden ver acá, tenemos este tipo de preguntas. Son WH. ¿Por qué son WH? Porque tienen una palabra con WH al principio, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula? WH word, was or were, sujeto y complement. Y cuando sea solamente una yes no question, solo vamos a eliminar la WH word. Y lo demás sigue normal. Esa es la única diferencia que van a hacer. Esto lo van a eliminar. No existe. Y solo va a quedar esto cuando sea una WH word. Una yes no question, sorry. Cuando sea una WH, le agregan una WH word. ¿Se comprende eso? ¿Sí? Ok. Yes. Perfect, guys. ¿Preguntas con el tema? ¿No hay preguntas? Cuando nos referimos a W word, estamos hablando del what, where, who. Yes. Sí. For example, where, when, what,
why, todos esos son una WH, porque comienzan con WH, así la palabra. Ok, good. ¿Otra pregunta? Yo, este, ¿cómo distinguir según la pronunciación? W question, suena casi igual a en el where. En el where. ¿Dónde y Ok, where en realidad se pronuncia exactamente igual, si te das cuenta. Where de dónde y where del verbo to, el verb to be. Te vas a dar cuenta cuando es una WH, cuando se repita. Porque digamos, yo solo te pregunto, where are you born in the US? Solo te lo dije una vez. Entonces asumimos que es un verb to be. Pero si yo te pregunto, where were you born? O sea, y lo estoy repitiendo, where were you born? Es una WH y el verb. ¿Se comprende? Ese es mi tip. Cuando sientas, escuchas que se repiten, es una WH. Okay. Yes. Any other question? No? Nadia, ¿no hay preguntas? Ok. Bien, chicos, ¿qué vamos a hacer en este momento? In this moment, we're going to make an activity, ok? Vamos a hacer una actividad. Se me trabaron. ¿Ya me escuchan? Ok. Se lo había cortado, Ticho. Ok, sorry. Bien, vamos a hacer una actividad en este momento, ¿sí? Quiero que ustedes piensen en su personaje favorito, en quien sea. Mickey Mouse, alguien de alguna caricatura, alguien famoso, whatever. Les voy a dar un minuto para que piensen. ¿Ok? ¿Ya lo tienen el personaje? Chicos. No se le ve, teacher, se le cortó. Ok, ¿ya tienen a su personaje? Yes. ¿Ya lo pensaron? Ok. Ok, solamente ahorita van a pensar en el personaje. Bien, voy a preguntar. Andrea, ¿cuál es tu personaje? Taylor Swift. Ok, Erika. Pedro Pica Piedra. Ok, Moy. Harry Potter. For sure. Elizabeth. Valiente. Ok, Brave. Karen. And. Who? ¿Quién? And. And, who's that? And, de la leyenda de And. ¿La quién? Perdón, no te escucho. De la leyenda de Aang. No, del Avatar. Ah, el Avatar. Ah, nunca he visto Avatar, por eso. Sorry. Ah. Ok, good. David? No te escucho, David. Así solo soy yo. No, no te escucho. Revisemos el micro, please. ¿Lady? Snoopy. Snoopy, ok. ¿Jessica? La Elsa. Elsa, ok. ¿Jennifer? Patrick Star. Patrick Star, good. ¿Angelica? I don't mind. Iron Man? Ok. ¿Elmer? El Chavo. El Chavo. Hola, hola. David. José. No, David, si quieres salir de la sesión y vuelve a entrar, ¿ok? Yes.
Okay, guys, what are you going to do with your character? Van a pensar 10 preguntas que le quisieran hacer a su personaje sobre su pasado. Escríbalas en el chat si quiere, porque no se le entiende. No se oye. Okay, okay, le puede escribir. Sí, Miss, no se escucha. Okay, ahorita las ¿Ya les cayó el chat? ¿Sí? Ok. 10 preguntas. 10 preguntas. Sobre el personaje. Sí. 10 preguntas que le harían al personaje ustedes. Digamos, en el caso de Andrea, que tiene a Taylor Swift, le puede preguntar, what was your first, what was your inspiration to start? ¿Cuál fue tu inspiración para comenzar? Y ahí hacen las preguntas. Son 10 preguntas, ¿ok? Claro. Nosotros, qué rico. ¿Perdón? Habría ¿Jessica? Que formular las 10 preguntas siempre, de lo que sea. A su personaje, digamos, en tu caso que es el chavo, ¿qué cosita le preguntarías al chavo sobre su pasado? Ah... ¿Por qué le gustan las tortas? Ok, pero tiene que ser sobre el pasado, porque son preguntas en pasado. Por ejemplo, ¿a dónde naciste? ¿Por qué te abandonaron tus papás? ¿De dónde venís? Cosas así, del pasado de su personaje, ¿ok? Ok. Carlos, tenés que escoger un personaje y hacerle 10 preguntas sobre su pasado, ¿ok? Personaje que tú quieras. Igual Silvia. David, probemos ahorita a ver si ya te agarra. No, yo no te escucho. No sé si soy yo o los demás. Cristiano Ronaldo. Ok, ya, ya te escuché. Finally, yes. Ok, Cristiano Ronaldo. ¿El bicho? Ok. El bicho. Ok, good. Sue, ok. So, tenés que crear 10 preguntas para hacerle a Cristiano Ronaldo sobre su pasado, como las que acabamos de ver. 10 cosas que le querrás preguntar a Cristiano Ronaldo. ¿Ok? Good. Comencemos. Ok, teacher. Thank you.
Ni es exclusivamente usando el was and were. Puedes utilizar también los otros verbos, está bien, pero siempre que utilices los dos tipos de preguntas. Ok, gracias. Welcome. Teacher, solo la pregunta, sin la respuesta. Sí, solo la pregunta. Ya vamos a ver la actividad de las respuestas. Yes. Ok. Ok.
¿Ya terminamos? ¿O nos falta? Nos falta. Ok, ¿cuánto nos faltan? ¿Dos preguntas? Ahorita solamente yo estoy traduciéndolas. Ok, good. ¿Los demás? ¿Cómo vamos? No me falta. Ok, trabajemos, pues chicos. Les voy a dar 10 minutos más, ¿ok? Please. ¿Vamos bien, chicos? ¿Dudas? Ok. Carlos se volvió a salir de la sesión, right? Ok. Mucho.
Ok, chicos, 2 minutos más. Con las que tengamos, we are going to start, ¿ok? Ok. Okay, guys, we're going to start. Please pay attention here. We're going to start with Andrea. Andrea, tell me your questions, please, and your character. Andrea? Andrea? No? Hola. Okay, tell me your questions, please. And your character. Que se las diga, ¿verdad? Yes, please. Right. What motivates you to be a singer? Whose were they ones who supported you? Perdón, teacher. To follow your dream, how do you get the public's attention at that time? How long did it take you to be well recognized? Didn't it catch your attention to study some time at that time? Do you always like to make music? What would you like to change from your past? Were you happy? No sé cómo se dice. The process. How you ever regretting being what you are? Did you lose friends when you engage in faith?
Okay, thank you, Andrea. Good job. Solamente cuidado con las palabras, okay? Es un consejo y se lo doy a todos. Cuando estemos utilizando Traductor, tratemos de buscar palabras en sinónimo a nuestro vocabulario para que se familiaricen con la pronunciación, okay? Solo es un pequeño consejito. Cuando, por ejemplo, vamos a buscar una palabra, traten de buscar el sinónimo en base al vocabulario que están manejando ahorita para que la puedan pronunciar y no les cueste mucho, okay? Good job. ¿Y cómo hacer para saber, digamos, cuál es el vocabulario que estamos buscando? ¿Como algo así, un consejo? Ok, yes. Un vocabulario en base a tu nivel, digamos. Ok, bien. Cuando ustedes buscan en Cambridge Dictionary, yo creo que ustedes les mandé Cambridge Dictionary, ¿verdad? En Cambridge Dictionary, ustedes pueden marcar su nivel de inglés. Le pueden marcar si es native, si es A1, B2 y demás. Entonces, ustedes váyanse a su nivel de inglés, en base al que están trabajando aquí conmigo, y ahí les ponen el vocabulario que se refleja a su nivel educativo, ahorita, por el momento. ¿Por qué? Porque si nos vamos a una palabra, por ejemplo, nosotros no hablamos como habla un nativo, ¿verdad? Perdón. Nosotros no hablamos como habla un nativo. Entonces, cuando busquemos una palabra y no marquemos eso, nos va a salir una palabra rebuscadísima, ¿verdad? Que ni siquiera yo le voy a comprender. Entonces, en ese diccionario, ustedes pueden marcar el nivel de inglés y le va a tirar cosas en base a su nivel. No les recomiendo que usen traductor de Google, como siempre les digo, porque les va a tirar palabras rebuscadísimas, ¿ok? ¿Yes? Es un consejo. ¿Ok? ¿Con quién seguimos? ¿Quién quiere seguir? Yo. Ok, hold on. Bien, David y luego Jenny. Bien. David, who's your character? How did you become disciplined? How did it feel to win 5 champions? Where were you born? What is your favorite food? What is your favorite hobby? What was your most difficult match? Where was it harder to play, England or Spain? How many Ballon d'Or would you like to win? Who has been the most difficult goalkeeper to score a goal? And who motivated you to play soccer? Okay, good, David. Good with the questions, but me metiste en presente algunas. What is your favorite? Y esas son en present. Es regarding the past, okay? Entonces sí puedes cambiarlas al past. For example, what was your favorite, let's say, movie when you were a child? Okay, ahí las estamos tirando al pasado. Están bien todas las que me dijiste, y de hecho hasta las de pasado están súper bien, pero tratemos de esas de present al pasado. Otherwise, it's pretty good. Me gustó bastante la de What was your most difficult match? Esa me gustó bastante. Good question for him. Good job. Thank you. Let's go with Jenny. Okay. Why did you wear Bob Esponja friend? Where were you born? Were you really tired all the time? Where were your parents? And your sister? Were you friends with Quantum? Why were you always sleeping? Were you happy? Were you hungry every day? Where were your favorite place? Jenny, good job. Permítanme. Sorry, guys. Perdón. Okay, chicos, bien. Jenny, good job. Te felicito. Me gustan en las que son más que todo de personajes así ficticios,
Because it would be pretty interesting asking them, right? For example, ¿dónde nació Patrick? Star Patricio. ¿Verdad? ¿Dónde nació? Imagínense. Yes. I like that because of that. So pretty good job, Jenny. Thank you. Yeah, thank you very much. Okay. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién sigue? Hi. Okay. Karen and later Elmer. Let's go, Karen. Okay. And the of Avatar. What was your highest fear? Where were you grew up? Where your parents born in the ice temple? Where were you born? what was your life happened? Why did you get stuck in the ice? What was your previous avatar? Where were you when they named your avatar? What was your most difficult battle? What was your best company? Good. Repeat the last one, please. La última, repetímela. What was your best, no sé, es como de mejor compañía, pero no sabía cómo poner best. Your best company? Ajá, best okay, company. Yes. Best company, good, okay, thank you. Only that one, right? Company. Because I was like, okay, estamos bien, pero solo con esa. Careful con la pronunciación. Otherwise, good job, Karen, okay. Thank you. ¿Quién era tu personaje, Karen, by the way? Aang of the Avatar. Aunt, yeah, I remember. De la leyenda de Aang. Yeah, I haven't seen Avatar. Sorry, nunca he visto Avatar. Okay, thank you. Elmer, let's go with you. El chavo, right? Elmer? Una pregunta, teacher. Dime. Antes de... Sí, o sea, tal vez no es relevante, pero me gustaría saber su opinión. Nosotros hablamos prácticamente de todos. Algunos, excepcional, hablan... Yo considero que hablan bien. Pero hablamos caliche en inglés, ¿verdad? Digámoslo así. O sea, ¿qué dificultad tiene usted para entendernos o decirnos que está bien o está mal lo que decimos? ¿O nos entiende las pronunciaciones que nosotros decimos? Esa era mi interrogante antes de... Okay, yes, actually I do. Sí los comprendo. Nosotros cuando sacamos, de hecho, la pedagogía... o sea, tenemos nuestro curso, ¿verdad? De eso. Es como cuando están a veces con un bebé y el bebé le tienen que agarrar ciertas palabritas y así lo van viendo. En el caso de ustedes, si se dan cuenta, cuando ustedes me han mandado tareas, me mandan pronunciación. Entonces yo ahí me acostumbro mi oído a su pronunciación. Entonces ya, ok, sé que, por ejemplo, David no habla igual que Elmer. Entonces el oído lo agudizo en base al tipo de pronunciación que manejan. Entonces, por eso es que a veces cuando les pido las tareas, o sea, les digo, ok, mándenmela, y por eso me tardo, porque los escucho y tengo que aprender a agarrar mi oído para entenderlos a ustedes, porque sé que también los niveles de pronunciación y en lo que van no son iguales. Entonces, también sé que, por ejemplo, yo lo hablo rápido, hay personas que lo hablan más lento, hay personas que lo hablan cantadito, hay personas que lo hablan más tranquilo. Entonces, yo me tengo que acostumbrar al oído. Entonces, creo que por eso es que no me cuesta tanto comprenderlos, pero si a veces se dan cuenta que me cuesta, pues a veces es como que, what? O a veces porque yo no agarro la palabra, de hecho. So, I think that is because of that. Pero sí los comprendo, o sea, de hecho están súper bien con el nivel. O sea, están bien con el nivel, algunos van okay, un poquito más avanzados, creo yo, pero todos están bien. Pretty good. Y creo que sí, al menos les he visto el avance a todos. No sé cómo se han sentido, si sienten que ya lo hablan un poquito más. Le pregunto o le digo lo siguiente porque en mi caso, o sea, yo paso bien ocupado en mi trabajo, ¿verdad? Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y que casi no me queda mucho tiempo para, como que para estudiar, ¿verdad? Entonces, aprovecho la hora que estamos ahorita y en el almuerzo que me meto a medio a estudiar y que tengo la aplicación ahí de Duolingo también, entonces, digo yo, la teacher, o sea, no sé cómo es que hace para entenderme mi vocabulario, ¿verdad? Sí, o sea, no tengo el tiempo así para poder estudiar, ¿verdad? Y yo le capto así tal vez en el aire o hago remembranza de lo que dijo la clase pasada y ahí vamos ahí metiéndonos, ¿verdad?
Entonces, por eso es que yo preguntaba, teacher, pero bueno, Sí. gracias porque me Yes, entiende. sí les comprendo. Cuando yo no les comprendo, yo les digo, yo soy directa. Yo, o sea, de hecho, cuando yo siento que alguien, ha hablado con alguno de ustedes que es como que, ok, tenés que mejorar eso, tenés que trabajar en eso. Por lo mismo, ¿verdad? Yo sé que no tienen tiempo y por eso en mi hora, o sea, yo les pido esto, que hablen. Por eso es que yo casi trato de no hablar, sino que hablen ustedes. Porque sé que pasan ocupados y en el día yo sé que algunos es mentira. O sea, no van a poner la atención al inglés, es mentira. So that's why I tried you to practice, ¿ok? Pero les comprendo y al menos yo siento que lo hablan más. Algunos sí les he visto que lo hablan mucho más que como estaban al principio. No sé si ustedes me dirán también. Sí, ¿Ya? okay. ¿Sienten que sí? Recuerda, voy con mis preguntas, ¿Ok? con mis Yes. la. Okay, where you were from? No, perdón, where you were born? Who were your parents? Where are your parents from? Who or where you in the neighborhood? No sé si así se dice vecindad. Neighborhood, yes. Neighborhood. Okay. Where you live before the neighborhood? You had brothers? When did you celebrate your last birthday? Birthday, perdón. What's the neighborhood like before you arrived? Who were the neighbors? Who did you feel when they look you to Acapulco? That's Sí, son 10. it. Okay, good. Just pronunciation. Pronunciación, tenés que estar más pendiente de las palabritas. Pero otherwise, con la gramática estamos bien. So pretty good job. Thank you, Elmer. Okay, gracias. Thank you. Okay, ¿quién más? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Lady, let's go. Luego Jessie, luego Angélica. Where were you born? August 10, 1960. Was the character always mute? Snoopy understood what humans were talking. Snoopy dreamed a lot. Was Snoopy ace in aviation? Snoopy participated in the First World War. Snoopy doesn't sleep inside the house because of claustrophobia. Snoopy killed valuables half a Van Gogh. Snoopy was always a vaguely. Snoopy always had his good friend, Charlie Brown. That's it? Yes, okay. Good use of the subject. Y te felicito porque ya me utilizaste cosas como always, usually, el tipo de adverbs. Y los utilizaste en la posición correcta de la oración. So that is pretty good from your part. Thank you, lady. Good job. Y me gustó que decías Snoopy, because yo pensaba en Snoopy, right? Good job. Bien, vamos con Jessica, please. Siento que me costó un poquito porque no me acuerdo muy bien de la película. Okay, don't Vaya. Where did the light blue dress come from? You were very cool as a child. Where did you buy your dress? Where did you play in the summer? Where did your powers come from? They were very close with your sister. You were very close with the snowman. You were very good at singing as a child.
You were very pretty with your sister. You love her. They were a very good couple with the prince. Okay, good. Solamente hay que fijarnos en la estructura. Porque me estabas poniendo primero subject y luego el verb to be. Y es al revés. En estas son primero el verb to be y luego el subject. ¿Ok? Solo hay que hacer esos cambios. Y me dijiste chill y es child. El niño o la persona, right? The baby. So good job with that. And you also said snow. I think me dijiste snowman, ¿verdad? Solo para confirmar. El muñeco de nieve. Yes? Sí, es que no me acuerdo cómo se llama. Okay, Olaf. Olaf, good. Okay, thank you, Jesse. Good job. Angelica? I charter Iron Man. Where did you start filming movies? What was your inspiration to become an actor? When did you start? Where did you ask a children? When did he hit kids? Who was his first girlfriend? What did you like most about your life? Where did your acting career begin? Ok, Angélica, buenísima gramática. I have to say it. ¿Por qué? Porque me teorizaste what did, y esas son mucho más fáciles, eso es algo muy importante. Cuando no manejen muy bien ese tipo de verbos, váyanse con did, porque es mucho más fácil, porque el did les va a salvar mucho más fácil el hecho de no tener que conjugar tanto el verbo y utilizar muchas cosas. Entonces, buen uso en el caso de Angélica, no se me ha ocurrido la verdad. El hecho de que cuando sean así más fácil, me pueden decir con did y va a estar bien. Where did you, bla, 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 bla. What did you, bla, 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 bla. Porque es una estructura mucho más sencilla. So that is pretty good, okay? Thank you, Angelica. Good job. Te felicito. Okay, chicos, ¿quién me falta? Muy. Of course you're missing. Let's go. Okay. Who's your character? Is Harry Potter. Okay. Why was your name very popular in the world magic? Why were you always in trouble? How many times did you dream of selling your parents again? Do you still remember the cry of the mandragoras? Why did you love Hagrid so much? Did you hate living with your uncles? Why did your name come out of the goblet of fire? When you were born, where did you live in your early childhood? Who was your favorite artist in the days of the Dumbledore Castle? Good job, Moy. Me gusta que las adaptaste literalmente a la movie y al contexto de la movie, right? For example, the one that you said regarding the name that is pretty popular here, me dijiste como los lugares de la película. Entonces, eso es bueno porque lo adaptamos al contexto. Es algo que vamos a ir desarrollando. So, pretty good job, Moy, and good pronunciation, of course. So, thank you. Thank you so much. Thank you. Okay. ¿Quién más me falta? No one? ¿Todos ya pasaron? ¿Seguros? Ok. Ok, guys. Good job. Esta actividad les sirve porque ustedes practican escritura y practican su gramática, ¿ok? So, vamos a irnos con la actividad final en estos 5 últimos minutos. Vamos a reescribir estas oraciones en pasado. Ya ahorita les estoy compartiendo pantalla. Me avisan cuando ya la puedan ver. Está cargando, permítanme. Ok, ¿ya la ven? Yes. Ok, tienen que reescribir estas oraciones. Use the prompts in the same order to make full sentences. You will need to add past tense of to be to. Tienen que reescribirlas y tienen que hacerlas en pasado con el verb to be. ¿Se comprende? Yes?
Quien no las termine se las lleva de tarea. Así que comencemos, please. Teacher, tell me. Una pregunta. Aquí solamente sería de intercambiar las preguntas, no de ponerle el pasado, ¿o sí? Sí, en pasado. Por ejemplo, John at school yesterday. ¿Cómo la podemos reescribir? John, como es, bueno, como una pregunta comienza con was o where. Was John at school. Uy, perdón, yo tengo dislexia para escribir, pues soy honesto. School yesterday. Y acá ya la pasaste a pasado. Aquí la pasaste a pasado, valga la redundancia. Ajá. Igual okay. Acá. Vemos el sujeto y ahí vamos a ver si es was o where. ¿Ahí sí? Y la reescribimos. ¿Ahí sí? Sí. Bien. Cuando la terminen, me la van a mandar al privado o no me la van a mandar al grupo. Porque creo que la mayoría se lo va a llevar de tarea. Solo que yo no puedo reescribir allí. Oh, le pueden tomar captura y luego me las pueden mandar ya corregidas. It's fine. Ok, sí, porque no la puedo escribir ahí en el. Sí, me la puedes tomar captura y reenviármelo. It's fine. Pero no me las manden al grupo. Ya resueltas. Me las mandan en privado, please. Porque es tarea, relativamente. Ok, hey, chicos, ya es hora. ¿Ya le tomaron captura? Sí. Ok, tómenla, please. ¿Me avisa cuando ya están todos? ¿Ya le tomamos? Ok. Bien, chicos. Any question regarding the topic? ¿Preguntas? ¿O estamos claros con el tema? Ok. Les iba a avisar algo. Creo que, bueno, ayer no sé si vieron que subí la clase y la clase solo tiene aparentemente 40 minutos. I don't know what happened, being honest. Entonces creo que vamos a reponer 10 minutos mañana y 10 minutos viernes, ¿ok? Porque no sé cómo vamos a hacer, no sé por qué solo tiene 40 minutos, pero solo tiene 40 minutos. Y no quiero tenerles que dar, reponer una clase hasta el lunes, porque lo voy a atrasar con sus cosas. So, creo que vamos a reponer 10 minutos y 10 minutos al final de la clase, ¿ok? Pero mañana les voy a confirmar yo en el día, ¿sí? Otherwise, okay. Any question? ¿Alguna pregunta? Si alguien le tomó captura a las preguntas, yo le envío al grupo, por favor, porque solo lo puede tomar hasta la pregunta 8.
Es que solo hace preguntas 8, ¿verdad, Ticha? Ah, sí, solo son 8 preguntas. Solo son 8, no se preocupen. Sí, no, no lo voy a mandar con tanta tarea. Sí, y Angélica, esa semana terminamos. El viernes tienen examen conmigo. Gracias. Ok. So, guys, have a nice evening. Take care. Y los veo mañana. Cuídense. Bye bye. Bye.